Con respecto al proyecto que comentaba el director Aldo Sáez, que hemos presentado en el Consejo Deliberante, es para crear dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Humano del municipio de San Rafael un Consejo del Adulto Mayor, tal como existe en otros departamentos, sin ir más lejos, por ejemplo, General Alvear, y para que a su vez San Rafael participe y forme parte del Consejo Provincial del Adulto Mayor. El concepto que hay detrás de esta idea o de este proyecto es que los adultos mayores dejen de ser, si se quiere, sujetos pasivos de las políticas públicas para su rango etario, para el grupo que integran, y pasen a ser sujetos activos en la proposición, en la concepción y en la práctica efectiva de las diferentes políticas públicas que tengan que ver, desde las cuestiones sociales, cuestiones económicas, como las que decía recién el director, cuestiones que tengan que ver incluso hasta con temas como la movilidad urbana, que tengan que ver con la cultura, con el deporte, y que si se quiere adapten conceptualmente al paradigma del siglo XXI, donde cada vez se extiende más la expectativa de vida, gracias a Dios, cada vez se extiende más la expectativa de vida y gracias a la ciencia, y en virtud de eso los adultos mayores que han sido históricamente vistos como, si se quiere, un grupo que está en el final de su vida, pasen a tener una vejez activa, justamente. Entonces, para que las políticas públicas que desde el municipio se instrumenten para adultos mayores no sean simplemente instrumentadas por funcionarios o por profesionales y que sean parte de los adultos mayores, hemos concebido esta idea con la finalidad de que allí participen centros de jubilados, entidades intermedias, gente vinculada a los hogares en donde viven los adultos mayores, como bien decía el doctor Freidenberg, gente vinculada a la salud y los funcionarios municipales. Vale decir y destacar como última cuestión es que esto no implica ningún costo adicional en la estructura del Estado, no implica la creación de ningún cargo político, de funcionario o como se conoce fuera de nivel, sino que la idea es que se pueda administrar este programa, este Consejo del Adulto Mayor, con los mismos recursos que actualmente destina el municipio para políticas públicas para los adultos mayores, ¿no?